Hello, good evening, guys. Good evening, teacher. Good evening. Hi, how are you today, guys? Well, thank you. Good to see you. Thank you for joining on time. Hi, good evening, everyone. Hi, May. How are you today? I'm fine. Perfect. So let's see. Oh, today is Wednesday, right? Wednesday the 29th. Okay. We're in the middle of the week. How many are we right now? We're 15, okay. Do we have any listeners today, guys? No listeners? No, right? Let's see. Let me check the chat. I believe we don't have any listeners today. Just Maggie. All right, Maggie. We have a listener today. Okay. Guys, can you see my brain escuchar mejor? Por qué? ¿Me escuchan mejor que antes? ¿O the same? Lo mismo. Better, teacher. It's better. Ok, thank you. Sí, guys, es que no tenía mis auriculares. No me los estaba agarrando la computadora, pero ya me los está agarrando. Gracias. Creo que ya los agarro. Ok, ahorita la leo. Ah, Linda. Ok. Sorry, guys, solo finalizo acá con Maggie, que me estaba comentando algo del curso. Deme un segundito, please. Ya iniciamos. Bye. Sorry, solamente estábamos solucionando un inconveniente que teníamos acá con Maggie, pero creo que ya. Gracias, Linda. Gracias, Maggie, por estar ahí pendiente. Y, guys, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario del curso. ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Todo good. Todo clear. Yes, right. Creo que sí. Bueno, guys, let's start the class right now. As I mentioned, thank you very much for joining the class today. Hi, Jonathan. Hello, Miss. How are you? Fine? I'm fine. Great. I can see that you are relaxed today. Yeah. All the time you're running, right?
Yeah, see, yeah, but I did work in homework today. Oh, you work from home? Yeah. Wow, that's better, right? That's yeah. A good rest for you. A little. Okay, great. So guys, I believe we will start. Thank you very much. Let's see. Hi, Daniel. Hi, Osvin. Hi, Luis. Hi, Marielos. Hello, Milka. Luis, ¿y usted qué se nos había hecho? Sospechoso. Good question. Tenía una alumna que tenía como sus cuantos. Yo la veía un poquito mayor, ya grandecita, pero no, tenía sus, quiero ver, 13 años, creo. Sí, 13 años. No, tenía apenas 11 años, pero sí, ella es bien linda. Siempre se veía un poquito mayor que las demás. Y ella siempre me decía en la clase, porque estuve con ese grupo de niños, creo que como unos 2 años, y entonces ella siempre estaba ahí como que sospechoso, decía. Entonces por eso me recordé a ella ahorita y por eso le dije sospechoso, dije. Los niños, ¿verdad? Vieran que todavía me habla y me dice que extrañan a la maestra de inglés porque ya no estoy con ellas, está otro maestro. Y pues fue una experiencia bien linda, la verdad. Me hacen falta ellos. Es diferente, la verdad. Y tiene creo otro montón, Jaime, de niños. ¿Yo? Sí, este montón de niños que hay aquí. Ah, sí. Bien bellos. Miren, creo que Jaime y Cristian, ¿verdad? ¿Han tenido la oportunidad de trabajar con algunas edades? ¿O solo con jóvenes? Yo he trabajado con desde niños chiquitos, bueno, chiquitos 9, 10 años hasta jóvenes y en algunos casos adultos. Ah, ok. ¿Y qué piensa de los niños, Jaime? Cuéntenos. La verdad, es mejor trabajar con niños. Así va, la verdad no me gusta. Ah. ¿De verdad? No. Qué bueno que estoy de vacación. Es que son bien expresivos, ¿verdad? No, la verdad es que con los niños es bien bonito trabajar. Primero porque ellos son bien honestos y son bien sinceros en algunos aspectos. Si no le gustan, teacher, mire, eso no se le ve bien. No, en serio, sí, lo dicen. ¿Qué se hizo? Sí, así de verdad, sí, una vez me acuerdo yo que, teacher, ¿qué se hizo? Me dijeron, porque no andaba, creo que ya no tenía mi pelo colochito. ¿Qué se hizo? Teacher, se puso rubia, que no sé qué. Y yo tal vez nada más unos, el ¿cómo se llama ese? Las baby lights, creo que eran. Yeah, teacher, la se peluca. Puso rubia. La peluca, dice. Entonces sí, son bien sinceros, la verdad, pero la verdad es que cada quien, guys, cada edad es bien diferente y la verdad a mí como me gusta, ¿verdad? Mi trabajo, lo que hago, a mí me gustan todas las edades. Creo que con las únicas que sí me costó fue con los adolescentes. Con ellos sí me costaba un montón. A mí, bueno, yo genéticamente solo tengo pelo aquí enfrente, en la parte de atrás, ¿no? Entonces un día una niña me dice, mister, ¿y por qué usted no tiene pelo aquí atrás? Ah, es que bien haragán, le digo, y así no le gusta venir a trabajar. Ay, no, solo le ocurre ese de Jaime. Y lo porque sé. La niña le va a creer. No, pero sí, no, la verdad es que hasta ahora no he tenido una mala experiencia con los chicos, ¿sabes? Así como... De verdad. Como difícil, pero
ha sido bonito. Y con adultos, pues, la verdad es que a veces se siente un poquito como aburrido, porque él no trabaja. Lo que pasa es de que a veces los adultos son como más penosos que los niños, entonces, mire, hagamos tal cosa. Y están así como que a la fuerza. Entonces, los niños son como un poquito más aventados. Ay, menos le diga eso. Sí, es que yo no estoy trabajando con adultos ahorita. Pero está hablando de los adultos. No. Me incluyo. Bueno, es que yo creo que depende de la confianza y el tiempo con el que lleva uno en el curso. Al principio así es. Pero ya después también de uno, ¿verdad? Porque uno piensa que porque ya están adultos, uno tiene que ser más serio, no vamos a tener actividades dinámicas, y la verdad es que no, todos tenemos un niño por dentro, y la verdad no es que estemos jugando, estamos aprendiendo de diferentes estrategias, ¿verdad? Estamos haciendo actividades lúdicas, entonces eso es. A mí me gusta siempre como aplicarla. Algunas estrategias, la verdad, que siempre los ocupo en todas las edades y siempre funciona. Porque yo siempre en inglés. ¿Quién sería el menor aquí? Yo. Ah. Y se ríe Ezekiel. No. Pongan todas sus edades. Yo soy el más joven. Yeah. No, fíjese que tenemos un compañero, bueno, un compañero que se retira, vea. Él de la escuela tiene 64 años, pero le digo que él tiene la juventud por dentro, porque yo nunca lo he visto enojado, ni José, así como que no quiero venir a trabajar. Le digo que él siempre tiene como el alma joven. Ay, sí. Sí, la verdad es que una de esas personas es mi papá. Yo me sorprendo que no sé de dónde saca la fuerza, la verdad. Que siempre anda moviéndose y en dinámico, no anda enojado. Oh my God, Dios. Se la roba a usted, Miss. Vea. Teacher, sorry. Hello, Jennifer. How old are you? How old do you think that I am? Eso no se pregunta. Yes, sí se pregunta. Con todo orgullo. ¿Cuánto tiene? Tengo unos 27. You nailed it. Exacto. Really? ¿Cómo lo supo? Yes. Yo siempre digo que tengo 20. Exacto. 27. Wow. Yo siempre digo que yo tengo 20. 20. Sí, y 18 de experiencia. Ah. ya le entendimos. Ajá. 18 de experiencia. Está bien esa respuesta, ¿verdad? I like it. Vamos a copiarla todos. Pero que, y sí que él tiene 26, ¿ve? Y sí que él quizás es el menor. Jennifer is 25. You are 25, so maybe Jennifer, all right, is the baby girl. Is the baby girl. All right. Luis, how old are you? 26. Ah, por eso no dijo nada, mire. No, uno que de verdad es bastante ciento de tragaños es Marcos. ¿No está aquí Marcos? Marcos Antonio Melgar hace poco dijo que tenía no sé cuántos, 50. No, mentira. No sé cuántos dijo, pero yo lo veía de unos 20 y algo, casi 30. Menos de 34, lo más. Y ni me recuerdo qué edad dijo. Pero así son unas personas, ¿verdad? But okay, guys, thank you for sharing. Thank you for the conversation. Okay, wow. Okay, Daniel, that's not true. Yes, that's true. July 3rd is my birthday. Usted le cree que tiene esa edad, no. 43.
53. Oh, 50. I don't believe, oh, 50. I don't believe you. No, guys. That's true, yes. Bueno, entonces, oh, quítense el filtro, guys, porque me engaña. Ah, mentira. You are the ace. Ahorita me quité la máscara. My face. El filtro, ¿verdad? No, acá no tenemos filtro. No, teacher, no podemos hablar. Se va a asustar, teacher. Pero, teacher, ok. Uh-huh. Yes. You are the ace of my song. Really? Yes. Great. 27. 27 years. Oh, okay. Is age of my son. Really? The yes. age of your son. And yes. I and am what grandfather. Is his name? Your grandpa? Miguel Eduardo. Miguel Eduardo, okay. Yes, my grandson is Sebastian. Sebastian. He's three years. 3 years. 3 years old, yes. 3 years old, oh, okay. Oh, yeah, I listen you question. Si nos gustan los bebés. Oh, do you like babies? Yes, I love you, baby. I am in the street and I watch and baby, I love you. My heart late fast. Your heart starts beating. Yes, in serious. Aww, and yes, really? Yes. I love you, babies. Mm-hmm. Oh, wow. Yes, I like the babies, you innocent? The babies are innocent, yeah. Yes. Very innocent. They are beautiful, yeah. They yes. are cute. Yes. I am saying, woman, have babies. Muchos, right? A lot. Yeah, yes. Let's yes. just start having babies. Y Marina like, Never. Miren, así que él diciendo que prefiere un cat. Apoyo I prefer noción. Both. I prefer both. Okay, I prefer both. Cat, pets and baby. No worry. You don't know I yet. I have two daughters, one dog and one cat. You don't know yet, dice Jonathan. But in a few months. But in a few months, you wanna know. I know. Who not have a baby in not. Who don't know lo bello que es la vida. Mm-hmm. Yeah, I no think saben lo bello que es la vida. You will regret it. I think the same like Julio. They don't regret it. They have the experience and they haven't regretted it, Luis. Oh, Luis. I recommend. You will regret hi, it. Baby. Ah, me lo dice a mí, Luis. Yes. Ah, bueno. No. Ya no hay marcha atrás para usted, teacher, lamentablemente. Qué malo. Okay, guys. Let's start then with the class. Thank you for sharing that with me, okay? That was the icebreaker. Guys, you won't believe me. I do have this type of game. I mean, that's a toy. All right? Capiruchos toys. All right, I have one. It hasn't translated to Spanish, to English. No. Capirucho. No. Capirucho. It's like that. It's a I have ones too. And yeah, once. Oh, okay. And one. Trompo. Trompo. I believe we don't have a for trompo. Like capirucho, I'm pretty sure that it's like that. Capirucho. All right.
Trompo? No, I don't believe we don't have this translation because it's no, I believe we don't have those are native instrumental plates. Oh yes, look, trompo, trompo is a spinning top. Spinning top. We do have a trompo, a spinning top. By capirucho, no, guys, as far as I know. Capirucho is where is it? Where is the origin of capirucho? Is it here in El Salvador? No. If you look in a dictionary, capirucho, it doesn't have translation. It doesn't have translation, and it is from El Salvador. Wow. Ah, okay. 100% of El Salvador. I have already looked it up in the internet and it says that it's from El Salvador. But trompo, yes, is spinning top. Spinning top. That's the meaning. In English, a spinning top, trompo. Because there are many versions of similar. Exactly. There are a lot of trompos. Yeah. And there are a lot of spinning top, all right? I mean. Spinning top. All right, perfect. All right, so guys, this is the class number 12. We have a writing and understanding procedures today, and also we have a speaking practice, okay? So let's go and fill in the following form for the RC company. The RC company are the one that we were talking yesterday. It's a company, all right? That is just on the book, and explain them to a classmate. So let me share the screen so we can go to the book. Let's go to the book, guys. In the page 31, page 31, okay? Go to the page 31, and we have a form here. This is a profile form. So what we will do is the following, guys. We will fill in the following form for the RC company. Let's suppose that you are applying for, that you work for the RC company, okay? You are the employees of the RC companies. We will make pairs and you will explain this form to your classmate, all right? We have the job title. What is the job title that you have in the RC company? What is your work location? What is the department that you are working in? Who do you report to? Or where do you report? Let's see, reports to what department do you report to, maybe? If you're full-time, if you're part-time, the essentials, duties, and active responsibilities, education and work experience requirements, employee name and employee signature. We have two profile forms because we will work in pairs, okay? So let's go ahead and take a look to this example. Take a look to this example because it talks about the requirements, it talks about the education and responsibilities, duties, que son tareas, right? Duties and responsibilities. So básicamente, guys, vamos a llenar este form. Supongamos que usted va a trabajar para, que usted trabaja en el RC company, está trabajando para esta compañía. Entonces, como usted trabaja para esta compañía, usted va a llenar esta form con su información. Usted suponga que trabaja ahí y todo lo que va a poner ahí va a ser inventado, ¿ok? Luego que usted lo haya llenado, si quiere lo vamos a llenar ahorita, vamos a hacer pareja y a su pareja usted le va a explicar esta form de la manera como usted la tiene. So, let's have right now 10 minutes to fill the form. Lo vamos a hacer acá todos juntos. Fill the form that we have here. Llenemos esta forma todos con su información. Employee signature. All right, it is like that. This is my signature. Oh my God, it's not like that. It is like that. My signature, okay? Mi firma, signature, okay?
So, vamos a llenar esta forma ahorita todos juntos, guys. Y luego vamos a hacer las parejas para discutir su form. Él va a discutir, su pareja va a discutir la form de él con la información de él. Y viceversa. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Don't worry. Pero we have 10 minutes right now para llenarlo. All right? Si tienen preguntas de cómo llenarlo, guys, you are more than welcome to tell me, okay? Acuérdense, guys, que esto que estamos haciendo, it's very important. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en un futuro, el día de mañana, usted llena una form como esta? ¿Sí? Le dicen, ok, mira, me vas a llenar esta form. You already know English. Ya estás ahí en, estás en Instafor, y estás en intermedio. Ustedes ya van para intermedio, ya están en intermedio, así que lléname esta forma y pues ustedes lo deben hacer, right? Porque ustedes ya están teniendo la capacidad, ya pueden hacerlo. Así que pues si tienen preguntas acerca de eso, váyanmelo diciendo, es con gusto. Bye. He is your grandson. No había visto la foto, Julio. Thank you for sharing. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Teacher. Yes? In job little? Job title is oh my God. ¿Cuál es el nombre de su trabajo, de su posición? Puesto. Okay. El nombre de su puesto, exacto. Okay. El título de su puesto. El cargo, digamos. El, ajá. Sí, el, ¿cuál es el título en sí? El título de su puesto profesional. Como por ejemplo, no, de su puesto. Por ejemplo, acá los títulos son Requirement Coordinator, Benefit Specialist, Human Resources, Generalist and Talent Management Consultant. Esos son los job titles. Pueden poner un inventado, pueden poner el de ustedes, guys. ¿Sí? No necesariamente, ¿verdad? Puede ser un inventado, sino que hagan el de ustedes. Hagan el de ustedes para que ustedes tengan esta experiencia. ¿Sí? De llenar esta formulario, sorry, con su información en inglés. All right? It should be in English. Llenen la información con su, sorry, llenen la form con su información, ¿ok? Para que tengan la experiencia. Hi, Marcos, how are you? I am fine, teacher. I have a question. For example, Job titles es el título de su puesto. ¿De qué trabaja usted? No es el nombre de la empresa. No, job title, el tipo de trabajo que usted hace. No el tipo, sino que el título en sí. Dígame. The world location is... ¿Dónde ustedes trabajan? In this case, is the name of... Santa Tecla. Ok. Ajá. Santa Ana, etc. Ok, thanks, teacher. You're welcome. Teacher, ¿reports to? ¿A quién se reporta? Exacto, ¿a quién se reporta? O puede ser a qué departamento a veces, ¿verdad? Se reporta, aunque arriba dice departamento, fíjense. ¿A qué departamento usted pertenece? Ah, yo departamento le puse San Salvador. No, creo que sí, se le vamos a poner como el departamento. ¿A qué departamento usted pertenece, verdad? Sí. Ajá,
Technical support services. Okay. También miren este word location, así como lo puso Ezequiel, lo pueden hacer así como más específico. Digamos que en su empresa hayan bastantes sucursales o edificios, entonces ponga exactamente dónde está, porque así como puso Ezequiel, que trabaja en Bamboo City Center, Zona Rosa. Para ser más específico. Puede mencionar en qué sucursal, ¿verdad? No solamente el lugar, como por ejemplo Santa Ana, pero ¿dónde? ¿Dónde en Santa Ana? Ah, en Metro Centro. Centro Comercial Las Azaleas, I don't know. Sorry guys, que no sé por qué it's not letting me turn on the camera. No me está dejando encender la cámara ya. Oh my God. Deme un segundo, más que no me quiero salir de la meeting. What's going on? No. Compartir un momento. A ver si sí me funciona. No, maybe video settings. Report to my boss or my mom. Sí, ahí puede poner a su jefe. Me dice quién lo reporta. I failed to start the video. Please select another video camera and settings. Oh my God. Sorry que no les esté compartiendo. Ay, solamente estoy solucionando un inconveniente de la... que no me está dejando encender la cámara. No, it gives me an error. Oh, let's see. Guys, voy a dejar a un Jaime, me ayuda, please. Le voy a dejar el host y luego me lo regresa. Me voy a salir rápido, sure. Voy a volver a entrar a ver si se arregla lo de mi problema de la cámara. Okay, teacher. One second, thank you. Because I don't find you. Here you are. Yeah, I'm back, okay? Give me just a moment, guys.